Aquí tenemos una máquina para sacar la leche. Lo que vamos a hacer primero es vamos a ver las diferentes partes de la máquina. Entonces, este solo funciona para poder poner la botella encima. Aquí tenemos la botella. Aquí tenemos esta parte. Sin esta parte no funciona la máquina, entonces hay que asegurarnos de que sí esté puesta correctamente. Y esta parte es la que nos ayuda a básicamente sacar la leche. Y esta es la parte que va directamente de nuestro pezón, ¿ok? Entonces hay que asegurarnos de que estén bien limpias las partes. Aquí tenemos la guía de cómo limpiarlas y esterilizarlas justo antes de usarlas. Es muy importante para que su bebé no se enferme ni nada. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a poner todas las piezas juntas. Y nos queremos asegurar que esta parte de aquí básicamente quede muy bien puesta encima de su pezón. No debe de sentir que le duela, ni que esté raspando ni nada. Si usted está viendo que le duele o que está raspando, entonces va a necesitar uno de estos un poquito más grandes. Vamos a ver cómo funciona y cómo la podemos usar. Entonces, si aquí tenemos nuestro pezón. Como le había dicho, hay que poner esta parte justo encima del pezón. Y si pensamos, cuando nuestro bebé amamanta, al principio empieza a succionar muy muy rápido. Entonces vamos a usar esta partecita de aquí para hacer este movimiento de succión rápido, ¿ok? Ya que siente que la leche empieza a salir por aquí, entonces ya vamos a empezar a usar la parte de atrás para que sea un poquito más lento. También lo que podemos hacer es, mientras que estamos haciendo esto, podemos masajear justo estas partes de aquí para que la leche salga un poco más fluida. Y hemos visto que cuando las mamás justo expresan la leche después de que la sacan, ayuda a que tengan más leche y que su cuerpo siga produciendo la cantidad de leche adecuada para su bebé. Gracias.